Gente, vamos a hablar de varios cracks mundiales. Vamos a hablar de Lautaro Martínez, que se enfrentará al FC Barcelona esta semana en Champions. El nuevo récord de Messi, que bate a Cristiano. Lo último de Keylor Navas y la agresión que sufrió en el partido contra el Montpellier. Y la bronca brutal de Neymar con un jugador del Montpellier que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! Chicos, sobre todo, no os olvidéis dejar un like al video, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir nuevas notificaciones cuando subamos nuevos videos y así estar a la última de las noticias del fútbol. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del fútbol europeo en una jornada posterior a los partidos de los grandes clubes europeos que disputarán Champions esta semana. El Barcelona ayer, recordemos, ganó 5-2 al Mallorca y vamos a analizar varias cuestiones referentes a este partido y a otros partidos de fútbol europeo. Noticias que te van a dejar con la boca abierta, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos a hablar primeramente, chicos, de Lautaro Martínez, el argentino que sube su cotización como la espuma. Y es que el delantero del Inter de Milán se enfrentará esta semana ante el club que más sueña para hacerse con sus servicios, ya que lo ven como el sustituto de Luis Suárez. El próximo martes se jugarán los octavos de final de la Liga de Campeones ante el conjunto blaugrana. Lo más curioso de la magnífica temporada del punta sudamericano es que ha disparado su valor de mercado con 13 goles en este primer tramo de temporada y ya es, a sus 22 años, el sexto jugador más valioso de Argentina. Lautaro, fichado por el Inter de Milán en verano de 2018, procedente de Racing de Avellaneda, valía 25 millones de euros cuando llegó a Milán y ya tiene un valor que supera los 40 millones, según el portal especializado Transfermarkt. Los 8 goles en la Serie A y los 5 anotados en la Liga de Campeones, a los que se suma el constante trabajo al servicio del equipo, lanzaron al Toro entre los jóvenes delanteros más valiosos de Argentina. Lionel Messi, que según el portal mencionado vale 150 millones de euros, Mauro Icardi 75, al igual que Paulo Dybala y Sergio Agüero 65 millones, son los únicos delanteros argentinos con valor de mercado más alto que Lautaro, un 9 incontenible en este primer tramo de campaña, un valor de mercado de Lautaro que Transfermarkt facilitó por última vez en octubre de este año y que evidentemente está destinado a aumentar aún más, considerando el nivel de las últimas prestaciones del delantero del albiceleste. Actualmente la estrella interista goza de un contrato hasta el año 2023 y una cláusula de rescisión de 111 millones de euros. Por tanto, chicos, muy atentos esta semana con Lautaro y su actuación contra el FC Barcelona en Liga de Campeones. Un Barcelona que ayer, de la mano de Leo Messi, ganó al Mallorca con un triplete de Messi que hace el número 35, superando a Cristiano Ronaldo, que tenía 34. No ha sido una buena semana para Cristiano. Después de ver cómo Messi levantaba el pasado lunes su sexto Balón de Oro, rompiendo así el discutible empate que les unía, el delantero portugués ha perdido este domingo con la Juventus frente a la Lazio 3-1 y se ha visto de nuevo superado por el 10 del Barça, esta vez en lo que se refiere a una estadística de la liga. Y es que Messi, con los 3 goles anotados este sábado contra el Mallorca, ya suma 35 hat-tricks y supera los 34 que consiguió CR7 en la liga, rompiendo un nuevo empate para liderar el registro en solitario. Nunca nadie había marcado tantos tripletes goleadores como Messi en la competición española y se prevé que lleguen algunos más antes de la retirada del argentino. 3 goles como 3 soles fueron los que anotó este sábado, volviendo a demostrar que es el mejor jugador del planeta. El primero fue una obra de arte desde fuera del área que quitó las telarañas de la portería. El segundo también desde fuera del área con un disparo fuerte y colocado. Y el tercero a pase de Luis Suárez para pulverizar la portería del Mallorca, tocando el balón en el travesaño antes de entrar. Leo Messi, en definitiva, sigue mejorando sus números y con el hat-trick ante los Baleares ha llegado a los 12 goles en la Liga 2019-2020.
todos en las últimas 8 jornadas que ha disputado. Se perdió las 6 primeras por lesión. Solo se quedó sin marcar ante el Leganés, dado que vio portería frente al Atlético, le endosó un hat-trick al Celta, uno más al Levante, un par de dianas al Valladolid y otro más a Eibar y Sevilla. Así las cosas, Messi supera a Benzema en el pichichi de la Liga y ha marcado 15 goles al Mallorca en 13 partidos y esta temporada acumula 14 dianas en 10 partidos disputados. Registros espectaculares para una pulga que a sus 32 años sigue estando fresco como una rosa y no se cansa de maravillar a propios y extraños. Por tanto, chicos, Messi que sigue maravillando al fútbol europeo y al fútbol mundial. Vamos a hablar precisamente, chicos, de Cristiano también, que volvió a marcar, pero la Juventus cayó ante el Lazio y no recupera el liderato de la Serie A. La Juventus dejó escapar la opción de volver al liderato de la Serie A tras encajar un 3-1, la primera derrota de la temporada ante un Lazio que permitió que el Inter se quede arriba, mientras que el Nápoles alargó su mala racha con el empate 1-1 en su visita al Udinese. Tras el empate sin goles del Inter ante la Roma del viernes, el liderato de los de Conte pudo ser de una semana, pero aún lo guardarán los de Milán, con 38 puntos por los 36 del campeón de las últimas 8 ediciones. La Juventus sufrió la remontada de un Lazio que se pone a 3 puntos de los de Turín. Cristiano Ronaldo adelantó a los visitantes, pero antes del descanso Luis Felipe hizo el empate. En los últimos 20 minutos llegaron los goles romanos de la victoria. La expulsión a través del VAR de Cuadrado dejó tocada a los de Mauricio Sarri y el Lazio aprovechó el momento para romper el invicto de la Juventus este curso con los goles de Milinkovic, Savic y Caicedo. Por tanto, chicos, mala semana, como decimos, para Cristiano Ronaldo en todos los aspectos. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro de los jugadores más importantes en Europa la última década. Estamos hablando de Arturo Vidal, y es que el Manchester United tantea el precio del Rey Arturo. Si hace tan solo unos días se desvelaba la buena relación que mantienen el agente de Arturo Vidal con el vicepresidente del Manchester United, este domingo se ha conocido más detalles, y es que parece una operación que poco a poco va tomando forma y se comienzan a sentar las bases de una negociación en la que la gente ya está en contacto con ambos clubes. De acuerdo con lo publicado por Mirror, el United estaría dispuesto a poner sobre la mesa unos 15 millones de euros por hacerse con los servicios del chileno, el mediocentro que volvió a quedarse en el banquillo de inicio en el partido ante el Mallorca, aunque entró en la segunda mitad, sigue pensando que merece más protagonismo. Además, se siente atraído por probar una nueva competición como es la Premier League, después de haber pasado por la Bundesliga, la Serie A y la Liga. Por tanto, chicos, aquí lo dejamos. Solskjaer está muy interesado en tener a Arturo Vidal. Vamos a ver si finalmente el United le hace esa oferta de unos 15 millones de euros al Barcelona. Recordamos que el Inter de Milán también está muy interesado en un Arturo Vidal que sigue sin tener continuidad en el Barcelona a pesar de sus grandes actuaciones. Vamos a hablar, chicos, de un episodio lamentable, y es que Keylor Navas, el exportero del Real Madrid y actual cancerbero del Paris Saint-Germain, recibió un botellazo de los hinchas del Montpellier. El portero fue el protagonista involuntario de la acción más lamentable en el partido entre Montpellier y el Paris Saint-Germain. El costarricense fue golpeado por una botella que lanzaron los aficionados del equipo montpellierino en los últimos minutos del partido. La botella, que fue lanzada desde el fondo en el que se encontraban los ultras del Montpellier, impactó en la cara del ex del Real Madrid. Por suerte, la botella era de plástico y el guardameta pudo seguir en pie hasta ser atendido una vez había salido la pelota del terreno de juego. Afortunadamente, el suceso no pasó a mayores y Keylor pudo terminar el partido sin problemas. Y es que, chicos, aunque sea una botella de plástico, si esa botella va llena de agua y viene con mucha fuerza de la grada, puede hacer mucho daño. De hecho, le hizo daño, pero no lo suficiente para impedirle seguir en el partido. Un Keylor Navas que sigue demostrando en Francia lo gran portero que es. Vamos a hablar ahora, chicos, ya para finalizar, de la bronca brutal que tuvo Neymar al finalizar el partido contra el Montpellier. El PSG volvió a ganar con un gol por cada uno de sus tres tenores. Mojó Neymar, primero con un auténtico golazo, y después lo hicieron Mbappé e Icardi. El delantero brasileño
continuó con su particular celebración y se llevó los dedos a la boca mandando callar a sus críticos. Tras otro gran partido a nivel personal, a Mbappé le dio la asistencia del segundo tanto. Sin embargo, las cámaras captaron una discusión con Delort en el túnel de vestuarios cuando ya el partido había acabado. Según diversas fuentes, el jugador del Montpellier le pidió más respeto por la celebración de Neymar. Después, en las redes sociales se pudo leer una explicación de Delort sobre lo sucedido antes de entrar a los vestuarios. Le dije que la gente tenía que ser respetada y cuando todos los demás son insidiosos contigo, debes mostrar respeto, una buena educación, escribió el jugador del Montpellier en las redes sociales. Por tanto, chicos, aquí tenemos una imagen de la bronca entre Neymar y Delort. Os dejamos en la descripción el enlace a un vídeo donde podréis ver la discusión, pero llegaron por poco a las manos. Un Neymar que sigue con polémica tras polémica. Además de esto, también, como hemos dicho anteriormente, hizo callar al público en Montpellier. Por tanto, chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece esta nueva trifulca de Neymar en Francia? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, chicos. Como siempre, animaros a que dejéis un buen like al vídeo, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y a que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!